Hi, my name is Brenda Velasco, and I'll be talking to you about debt management. Hola, mi nombre es, perdón, se me olvidó que es en español. Mi nombre es Brenda Velasco, y voy a hablar sobre cómo pagar tus deudas. Okay. Entonces, vamos a hablar de gestión de deuda, es creando un plan para salir de deuda. Objetivos. Aprende cómo comenzar un plan de gestión de deuda. Entiende cómo usar estrategias de bola de nieve para salir de deuda. Aprende a controlar tus futuras deudas. Gestión de deuda. Aquí podemos ver que esa persona está comenzando su paso para crear un plan para salir de deuda. Y está en carrera, está entusiasmado, ¿verdad? O entusiasmada. ¿Cómo comenzar? Pues primero comienzas revisando tu reporte de crédito y haz una lista de todo lo que debes. Agrega deudas que no están en tu reporte de crédito. Por ejemplo, si le debes a amistades, a familia, a utilidades, como tu bill de luz o gas que tal vez no esté en el reporte, u otras cosas más, agrégalos en tu lista. Toma el tiempo para relajarte, respira profundo y piensa que tú vas a salir de esto. Sé que las deudas pueden causar mucho estrés, así que toma un tiempo para organizarte y creando un plan. Así vas a poder manejar la situación. Organízate. Separas biles recientes y atrasados. Asegúrate que las cantidades y balances estén correctas en tu reporte de crédito. En tu presupuesto vas a saber cuánto dinero tienes disponible para eliminar tu deuda. Determina si quieres pagar tu deuda, negociar tu deuda o dejar tu deuda a un lado. Así que tienes opciones. Tú decides lo que quieres hacer, cómo la quieres, cómo quieres atacar esa deuda. Contacta a las compañías de tarjeta de crédito y negocie una tasa de interés más baja o un plan de cancelación de deuda. El plan de cancelación de deuda quiere decir que tu tarjeta de crédito va a convertirse en una cuenta cerrada. Quiere decir que cuando comiences ese plan de cancelación, te van a cerrar la tarjeta de crédito y no la puedes usar. Pero si negocias una tasa de interés más baja, sí puedes seguir usando la tarjeta. La desventaja que la puedes seguir usando es que puedes crear más deuda, así que tienes que quedarte con el plan de no usar la tarjeta para que puedas salir de la deuda. Toma asesoramiento de deuda con una agencia de asesoramiento de crédito. Hay agencias como Money Management International. Es una agencia sin fines de lucros. Ellos ayudan a ayudarte a negociar las tasas de interés. Si es algo que tú sientes que no lo puedes hacer tú mismo, ellos te ayudan. Y pueden ofrecer ayuda gratis o a muy bajo costo. Lo hacen basado a tus ingresos. Determina si necesitas declararte en bancarrota. Eso se recomienda si tienes una deuda demasiado grande que cuando revisas su presupuesto no la vas a poder cumplir. Y ya dices todas tus opciones y la bancarrota va a ser la última opción. Es tu única salida. Entonces, si esa es tu única salida, tienes que buscar asesoría legal para que puedas no meterte en una demanda de ¿cómo se llama? De una tarjeta de crédito. Tienes asesoría legal para que todo lo hagas correcto y tus acreedores no te sigan tratando de colectar esa deuda. Opciones de gestión de deuda de COVID-19.
Contactar a tu deuda estudiantil garantizada por el gobierno federal sobre tu pago mensual y posible reembolso del mes cubierto por el CARES Act. Por ejemplo, si pagaste tu pago en abril, pero tenías una deuda estudiantil que está garantizada por el gobierno, entonces puedes llamar y recolectar ese pago de regreso y te lo pueden reembolsar. Si el mes de mayo ya lo pagaste también, igual te lo pueden reembolsar. Contacta a tu acreedor de auto para ver si pueden aplazar tus pagos, agregando los meses aplazados al final del préstamo. Eso quiere decir, si debes 3 años en tu carro y ahorita no lo puedes pagar, pues puedes aplazar esos pagos por 3 meses o 2 meses, lo que tú negocies con tu acreedor. Y eso te lo agregan al final del préstamo. Y si logras a negociar 3 meses y tenías 3 años, pues ahora vas a tener 3 años y 3 meses para salir de esa deuda del auto. Intereses pueden seguir acumulándose durante el tiempo de no pago. Contacta a las compañías de crédito para saber qué opciones tienes durante COVID-19. Pueden ofrecer pagos mínimos, deferir pagos, ofrecer que el pago mínimo sea reducido y renunciar a los cargos por pagos atrasados. Revisa si tus pagos tardes o pagos aplazados van a ser reportados a la agencia de crédito. Así que muy importante saber esto, porque si reportan tus pagos atrasados o pagos parciales, los reportan que reflejen mal en tu crédito, pues se puede afectar tu crédito. Así que pregunta esto antes de comenzar a hacer esto sin saber cuáles son el resultado, ¿verdad? Contacta a tu compañía hipotecaria para opciones de indulgencia hipotecaria o aplazamiento de pagos. Vamos a hablar qué es la diferencia de indulgencia de pago versus el aplazamiento de pago. Indulgencia de pago y aplazamiento de pago. Esas dos opciones pueden ofrecer un paro de pago temporalmente cuando no puedas pagar tus deudas. Los términos son negociados entre acreedor y prestatario. El prestatario debe demostrar la causa del retraso de pago como dificultad financiera debido a una pérdida de trabajo o enfermedad crítica, o también razones como COVID-19. Indulgencia de pago, conocido en inglés como forbearance, es en esta opción muchas veces incrementa la cantidad que debes porque el interés se acumula en el balance principal. Opción de pagar solo interés. Ofrece monto total. Entonces, el monto total dividido entre pagos. Si sigues teniendo dificultad, puede ser que pagues, que tengas otras opciones para pagar. Esas opciones puede ser que tengas que pagar, como dije, el monto total al final de término de vencimiento, o tengas que dividir los pagos, incluyendo el pago que ya tienes que pagar cada mes. Pero si todavía sigues teniendo dificultad después que termine ese plazo de pago, pues puedes ver si puedes negociar otras opciones que hay disponible para ti. Algunas agencias de crédito ofrecen estas opciones de indulgencia de pago. Aplazamiento de pago, conocido en inglés como deferment, ofrece opción de cero interés con algunos préstamos garantizados por el gobierno federal, como préstamos estudiantiles. También préstamos de Fannie Mae o Freddie Mac, que esos son garantizados por gobiernos en tu deuda hipotecaria. Lo que eso hace es que agrega sus pagos aplazados al final del préstamo. Algunos acreedores de autos están ofreciendo la opción de 12 meses no pago de una hipoteca. Cuando el tiempo de 12 meses termine, tendrás tus opciones. Ok, entonces esto es cierto de lo aplazamiento de pago, pero si tu acreedor te da esa opción. Así que ojo con el tiempo que te den de esa opción. Lee bien todo lo que las opciones te están dando, porque
Sí, las opciones es que no estás, va a haber diferencia en que acumules interés o que no acumules interés, ¿verdad? Ofreces periodos cortos de 1 a 3 meses de aplazamiento de pagos. Puede ser que algunos acreedores estén ofreciendo esa opción de aplazamiento de pagos. Así que también tarjetas de crédito puede ser que te den esa opción, que no pagues por 1 mes o 3 meses y no estés acumulando interés. Acuerdo con acreedores. Así que haz una lista. Aquí está un ejemplo de las listas que puedes hacer. Pones tus acreedores. Por ejemplo, aquí está Capital One, Ryzen y Medical. Esa persona tuvo deuda que están colecciones. Capital One había un balance de 468 y lograron negociarlo para cancelar la deuda por 327. Ryzen, esa persona tenía una deuda de 1.612 y se logró negociar por 726. Médico, esa persona tenía deuda de 821 y lograron a negociarla y cancelar esta deuda por 492. Así que muchas personas no saben que sí pueden negociar la deuda que tiene una agencia de colección y puedes negociarlas hasta centavos por el dólar. Así que tú tienes que poner todas tus deudas y ver lo que tienes otra vez en tu presupuesto para ver cómo puedes atacar esta deuda y salir de deuda. Entendiendo las opciones de gestión de deuda, cancelación de deuda, transfiriendo todas tus deudas en un solo pago. ¿Cómo haces esto? Bueno, puedes contactar a tu banco con que ya tienes una relación y ver si te ofrecen un préstamo personal para transferir la deuda de varias tarjetas o de 3 tarjetas, depende de lo que tengas, todas en una sola deuda y convirtiéndolo en un solo pago. Así que eso ayuda también porque entre más pagos tienes, más recibos tienes que ver o biles, pues más el estrés, ¿verdad? Entre menos biles mires, es más fácil organizarte y también ayuda a reducir el estrés. Eso se puede alcanzar con una conciliación de deuda con una agencia de aseguramiento de crédito. También hay agencias que te ayudan a poder transferir deudas y no necesariamente tiene que ser un banco. Hay agencias en línea que puedes buscar para que te ayuden a esto, a transferir esa deuda de todas las tarjetas a un solo pago. Puedes ofrecer una tasa de interés más baja de tu préstamo actual. Así que también puedes hablar a tu tarjeta de crédito y decirles que te ofrezcan una tasa de interés más baja, ¿verdad? Y cuando también, lo otra cosa que tomar en cuenta, cuando estás transfiriendo todas esas deudas que tienes de tarjeta de crédito a un préstamo personal, que esta de interés sea más bajo también de lo que ya tiene, lo que estás pagando actual. Y vas a necesitar bueno o excelente crédito para calificar para estos préstamos con menos interés. Transferencia de balance. Transfiere la deuda de tarjeta de crédito con una tasa de interés alta a una tarjeta de crédito con una tasa de interés más baja. Usualmente cuando uno transfiere balance es una cantidad más baja, digamos, que si debes, en varias tarjetas debes $3,000, es mucho más fácil transferir de 3 o 4 tarjetas a una sola, que equivale a $3,000. Pero si tienes muchas tarjetas que equivalen a $20,000, pues tal vez esta opción no sea la mejor opción va a ser la cancelación de deuda, cual ofrece la transferencia, perdón, de toda tu deuda a una deuda personal. Así que también para eso vas a necesitar buen crédito o excelente crédito para calificar para la opción de transferencia de deuda tarjeta de crédito a otra tarjeta de crédito. Vas a tener que pagar una cuota de transferencia. Por ejemplo, eso puede ser 3%. Si tienes una deuda de $3,000, si transfieres todas esas tarjetas a una sola, vas a pagar $300. Así que eso, pues, claro, te puede afectar. Déjame ver, no, ese es el 10%.
te hice mal mi calculación, déjame agarrar mi calculadora y les digo ya qué porcentaje pagarían si tienes una deuda de $3,000 por 3%, son $90. Eso fuera por transferir la deuda de $3,000. Así que algunas opciones que pueden tener una promoción de... Y claro, cuando vas a tomar esta transferencia de balance, toma en cuenta que estés aprovechando de promociones que ofrezcan cero tasa de interés por 6 meses, 12 meses, 18 meses y rara vez 24 meses. Sí, hay unas también, otras tarjetas que ofrecen no cobrarte el 3% por transferir esa deuda. Son pocas, pero sí las puedes encontrar en línea. Entendiendo opciones de gestión de deuda. Así que puedes arreglar tu deuda negociándola, pagando menos de lo que debes. Como hablamos temprano de esa lista, que puedes pagar menos de lo que actualmente debías, ¿verdad? Asesoramiento de deuda, puedes hablar con una agencia que te asesore sobre tu deuda. Asistencia con la gestión de deuda cuando la cantidad de deuda sea abrumadora. Así que si sientes que ya no lo puedes hacer tú mismo, pues hay ayuda que hay en la comunidad gratuita que te puede ayudar con esto. Así que busca ayuda de agencias si tienes sin lucros, agencias de asesoramiento como Money Management International o NFCC. Ahorita NFCC está ayudando también a las personas a negociar con las tarjetas de crédito que no tengan que pagar por lo menos de un mes a 3 meses. Así que eso es muy bueno porque ese dinero pues lo puedes usar con otras cosas que necesitas y te van a ayudar a también tener opciones que no te afecten tu crédito. Ellos te van a ayudar a negociarlo. Así que no estás solo ni sola. Puedes buscar ayuda que está en la comunidad que está totalmente gratis. Y si sientes que esas opciones no son para ti y estás pensando en bancarrota, entonces acuérdate que ese es un proceso legal para las personas. Otros tipos de entidad pueden tener alivio de deudas que no pueden pagar. Debes contactar un asesoramiento de deuda o un abogado. Tus deudas van a permanecer en tu reporte de crédito por 7 a 10 años del día que la fecha que se haga la presentación. Crea un plan de bola de nieve. Aquí está un ejemplo. ¿Qué es una bola de nieve, verdad? Comienza de algo pequeño a algo grande. La bola se va haciendo más grande cuando va bajando de la montaña. Así que si sientes que la deuda es como una montaña, que es difícil de alcanzar, sí lo puedes hacer. ¿Y cómo puedes comenzar? Es pagando la deuda en orden de pequeño a más grande. Determina la cantidad de bola de nieve para que la agregues a tu pago mínimo. Cuando tu deuda esté pagada, transfiere la cantidad de bola de nieve más el pago mínimo de la deuda pagado y agrégalo a la siguiente deuda en la lista. Continúa con el plan hasta la última deuda de que esté pagada. ¿Cómo crear una bola de nieve? Un plan de bola de nieve. Primero, determina cuánto vas a pagar en tu deuda. Lista todas sus deudas. Con el nombre del acreedor, balance con la tasa de interés que tiene esa deuda y pon cuál es el pago mínimo que te requiere que pagues ese acreedor. Tercero, decide la orden de cómo vas a pagar tu deuda. Si vas a comenzar por el balance, por la tasa de interés o si lo vas a personalizar. Y aquí está el ejemplo, aquí está una bola más pequeña, a una bola más grande, a una bola más, aún más grande. Y lo que es un pago más pequeño que se va convirtiendo, una tarjeta vas cancelando la más pequeña hasta la más grande. Y aquí están todos los dólares envueltos cancelando esa deuda. Calculadora de reducción de deuda. La calculadora de reducción de deuda te va a dejar saber el mes y el año que vas a estar libre de deuda. Si quieres pagar tu deuda más rápido, puedes incrementar la cantidad que vas a poner en tu bola de nieve. Haz extra pagos. Esto se llama copos de nieve. Y una manera que puedes hacer extra pagos puede ser que
Si tu pago es cada 15, pues el otro 15 puedes pagar otro pago si quieres. Esa es otra manera de, si tiene, o si tienes, tal vez tienes un segundo trabajo y tienes más ingresos, por eso puedes ponerlo todo a esa deuda. O tú recibiste, por ejemplo, los estímulos y no tienes, no sabes cómo gastarlo, quieres tener esa deuda, lo puedes usar. O si recibiste un regalo de cumpleaños, tienes ese extra dinero, lo puedes dar como copa de nieve y pagarlo a tu deuda. ¿Cómo crear un plan de bola de nieve? Tabla de información de acreedor. Y aquí igual puedes ver que están todos los acreedores. O sea, Discover Bank, Finger Heights Care Credit, Walmart y First Premier Capital One. El balance está todo aquí. Esa es la tasa de interés. Como puedes ver, son tasas de intereses altas y aquí está el pago mínimo. Entonces, el pago mínimo son 219. Pero basado en tu presupuesto, dices que puedes agregar $50 más. Así que vas a pagar 269, ¿verdad? Así que eso te va a ayudar a poner $50 más que puedes pagarle más al principal y no solo estás pagando solo interés. Porque muchas veces lo que está pasando cuando solo lo pagas el pago mínimo es que estás pagando solo el interés y a veces ni el interés, porque a veces el interés es más alto que el pago mínimo. Así que con ojo con eso. Así que aquí está, $50 más, ¿verdad? Para poder atacar esa deuda. Ok, entonces tienes la balance original y te va a dejar saber la calculadora cómo crear el plan. En la calculadora vas a ver cuánto vas a pagar de interés. Escoge una estrategia, así que pequeño o grande te hace sentir que vas a cumplir esta meta. Tasa de interés. Cuando lo escoges por tasa de interés, estás escogiendo cuál tarjeta tiene la tasa de interés más alta. Por ejemplo, en la anterior. Si vas a ir con tasa de interés, vas a escoger a FingerHut, porque FingerHut es el que tiene la tasa de interés más alto. Así es como vas a ver qué plan vas a escoger. Y personalizado. Entonces tú escoges si cómo lo quieres personalizar. O sea, puedes hacer esto para hacer que tus días sean más festivos de felicidad. Entonces lo que quiere decir es que puedes también comenzar viendo lo que te conviene a ti, ¿verdad? Porque todos tenemos algo que nos conviene en diferentes metas. Entonces puedes comenzar también con la deuda más grande. Si tienes más ingresos, se recomienda y puedes poner más, puedes comenzar con la más grande. La única diferencia se recomienda bastante con la más pequeña es porque es más fácil cumplirlo. Pero dependiendo de tu presupuesto, es como vas a poder crear ese plan. Y como puedes saber aquí, esta es con la tarjeta más pequeña, la que se debe menos. Entonces, se comenzó el plan comenzando febrero. Y en febrero se comenzaron a pagar $75 para Capital One, First Premier $36, Fingerhut $46 y Care Credit $38, Walmart $39 y Discover $35, ¿verdad? Entonces, ese es el plan de $269. Y ves que aquí en mayo va a ser su último pago. Entonces, eso es lo que pagaba aquí en esa tarjeta, ese 1760, todo esto va a ir para esta tarjeta de First Premier. Así lo que se pagaba mensual para esta se va a agregar con esto más el pago mínimo mensual. Y al final vas a ver que First Premier en septiembre la vas a cancelar. Después de septiembre vas a comenzar con Finger, agregándole todos los pagos que hacías para Capital One y First Premier. Y esa tarjeta en noviembre ya no la vas a deber. Entonces, ese pago en noviembre lo puedes agregar a Care Credit. Lo que pagabas de esas tres tarjetas, ahora las vas a pagar a Care Credit. Tus pagos van a seguir siendo igual, solo que vas a poder agregarlos todo lo que pagabas. No vas a dejar de pagar lo que pagabas solo porque cancelaste una tarjeta, no vas a seguir pagando menos, sino que vas a seguir tu plan para salir de deuda. Así que puedes ver
cómo esa bola, el efecto de bola de nieve de la tarjeta más pequeña a la tarjeta más grande. Y también aquí a la derecha puedes ver, puedes mirar cómo tu deuda se disminuye una por una. Vas viendo el balance aquí al final y vas viendo cómo se va disminuyendo. Creando un plan de gestión de deuda que te llevará a ser libre de deuda. Tener menos deuda te va a ayudar a tener menos estrés y te va a llevar a tener más dinero en tu bolsillo, aumentar tus ahorros, aumento de puntaje de crédito, más oportunidades de empleo, porque si hay empleos que están revisando tu crédito para darte empleo, menos estrés, menos riesgos, aumento de valor de neto, bajar relación de deuda a ingreso. Así que cuando bajas la relación de deuda a ingreso, digamos que estás trabajando en comprar una casa, un auto también se te va a ayudar a conseguir una mejor deuda de interés y tener más oportunidades que sí califiques para ese préstamo que estás deseando tener. Creando buen crédito. Desarrolla un presupuesto y que tus gastos te reflejen tu presupuesto. Tener una nueva tarjeta de crédito no indica que tienes más ingresos. Así que ten mucho cuidado otra vez. Esta tarjeta solo es para crear crédito, no es para usarla y meterte en deuda, sino que es para crear crédito. Ahorra dinero para que te prepares para una emergencia o una compra grande. Paga biles a tiempo. Mantén tu balance de tarjetas en las bajas y trata que tu meta sea pagar la deuda total cada mes para mejorar tu crédito. Revisa tu crédito anualmente y disputa información incorrecta. Ahorita Annual Credit Report está dejando que tú revises tu crédito una vez a la semana gratis. Solo pide prestado lo que puedes pagar en 30 días. Protege tu identidad. Recursos para gestión de deuda. Historial de crédito gratuito. Aquí está la agencia, el lugar que te dije, es annualcreditreport.com. Esa es una vez a la semana, puedes revisar tu crédito gratis. Credit Karma. Acuérdense que Credit Karma, cuando tienes esta opción de Credit Karma, cuando tú te inscribes, también estás dándole autorización a Credit Karma que use tu información personal. Así que, de verdad que no tienes que usar esta opción porque está Annual Credit ahorita una vez a la semana gratis. Historial de crédito gratis, es disponible revisar cambios en tu crédito, así que utiliza esto gratis porque te da la disponibilidad de revisar tu crédito, los cambios, ¿verdad? Lo que está pasando una vez a la semana en ese momento. Puntaje de crédito gratis, VantageScore. VantageScore es un puntaje diferente a FICO. Están viendo cuál es el riesgo que van a tomar los acreedores cuando te dan crédito. El banco en línea y estado en crédito. Así cuando tienes un banco en línea, también te deja ver tu estado de crédito gratis. El puntaje de crédito gratis de FICO. También lo puedes conseguir en banco de tu, en línea. Y es el FICO score sí varía de compañía entre TransUnion, Equifax y Experian. Asesoramiento de crédito, otra vez Money Management, y también hablamos de NFCC. Entrenamiento de finanzas gratis, como Family Houston. Nosotros ofrecemos cómo ayudar con el plan de gestión de deuda y reporte de crédito gratis. Entrenadores de finanzas en Family Houston están disponibles aquí para ayudarte. Descubre cómo hacer que el dinero que ganes en el trabajo duro que haces vaya más lejos. Cuando estés listo o lista, pues déjanos saber porque te podemos ayudar a controlar tu dinero, salir de deuda, incrementar tu puntaje de crédito, incrementar tus ahorros y comprar un carro o una casa, o también hablar de cómo refinanciar tu casa o auto. Así que aquí está la información de contacto. Si quieres saber cómo salir de deuda, necesitas ayuda, aquí estamos para ayudarte. Mi nombre es Brenda Velasco y aquí está mi información. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Brenda. La presentación estuvo muy interesante.
Gracias por toda la información y vamos a compartir este video en nuestra página de Facebook para que todos puedan verlo. Gracias. Y la página es Baker Ripley East Aldine en Facebook. Gracias, Brenda. Gracias. Que tengas bonito fin de semana. Igual.